Los clásicos son partidos aparte, pero este era parte de los partidos aparte. Si iban a jugar una final de Libertadores, River y Boca, y te iba a decir, no, muy difícil. Penal para River aquí en Porto Alegre. Se dio. Queríamos enfrentarnos a Boca, porque queríamos quedar en la historia del club. Nadie decía, el que gana esta final, no, el que pierde. Había una psicosis mental. Miren los ojos del Piti Martínez. Dije, no puede ser que no hagan un gol esto, que no juegan a nada. Y no sé por qué el Piti arrancó para adelante. Yo cuando vi que el Piti arrancó para adelante, empecé a correr. Pensé que estábamos en Argentina, la gente, la locura que había por las calles de Madrid. River es siempre candidato. Este partido era de River, no había otra opción. Y lo único que yo pienso en ese momento es controlar y patear. ¡Quintero! Parece la película americana de Hollywood, que me pasa de todo y termina todo bien. Un hecho deportivo que me dé tanta felicidad, no sé si lo voy a volver a sentir. Cierren los ojos e imagínense si lo hubiese tocado perder ese partido. El dolor que estaríamos sintiendo en este momento.